Pues mi vida ha sido muy difícil, que me va muy bien, estoy muy contenta, estoy en casa de mis padres viviendo y me va muy bien. Yo hago entre mis cosas de espacio, hago punto de cruz, me voy a andar, si tengo tiempo me voy a la batuca con Manuel. Coser, hacer cosillas, a despejarte, te entretienes, hacer amistades y se está muy bien. Porque soy yo que, como he vivido mucho en provincia y no tenía amiga, nadie estaba abierto conmigo de tener relaciones. Yo soy yo que no me fiaba de la gente, pero después de embarazar el niño, ve la gente cómo cambiaba. No compraba nada. 3 carros me regalaron, 2 cunas, ropa, tacata, todo, todo. Es porque los 3 nacieron en España, uno en Canarias, el otro en Cataluña, pero el este, la gente se me regalaban todo, ropa, todo, todo. No comprábamos nada. Y empezó, y como va, empezó el niño, va en el guardería, al colegio, la gente me hablaba y tengo amiga de ir al tomar el café al bar, de ir a andar más a su casa. Tengo más relaciones. Pues enseña a coser y a llevar una máquina y a realizarse las prendas que teníamos como meta en el curso, que era algo básico, sencillo, como una falda, que ha sido lo que hemos realizado. Hombre, lo límite que ha habido siempre ha sido unas 15 personas, de 15 a 20 personas, pero en realidad yo siempre he tenido como máximo eso, 15. Pues, por ejemplo, Dior, una muchacha que teníamos aquí, no sabía ni cómo iba una máquina de coser, ni cómo se enhebraba siquiera. Y se va de aquí con el objetivo hecho de haber hecho su falda y practicando y sabiendo llevar la máquina perfectamente. ¿Qué me aporta? Pues aprender, sobre todo aprender a algo que no sabía hacer y el comunicarte con la gente y tener algo. La familia, muy bien. Yo muy bien, cada día que cuando voy, ¿qué has hecho? Y que, cómo lleva la falda, esto, lo otro, muy bien. Ahí está muy de acuerdo con eso. O cuando llega la hora de venirme, mamá, todavía no te vas, que ya es la hora, y ya me creo que muy bien. O sea, yo creo que deberían de hacer más cursos, más cosas para que la gente joven, para nosotras, que la gente joven tenga donde entretenerse, que no estén tirados en la calle. Ahí deberían de hacer más cosas, para que no estén todo el día a las 24 horas en la calle. ¿Qué hacen? Pues así, si tuvieran un curso de esto que yo le dediqué, te digo yo, de dibujo, de manualidades, de algo, también estaría muy bien para la gente joven. Joven y bueno, y no tan joven. Sí, lo notan, porque salgo, me relaciono con la gente, aquí en el cursillo hablamos de todo un poco y una cuenta sus cosas, otra, y sí lo notan, que estoy como más abierta, más tranquila. Sí, lo notan. Eso es. Y yo, vamos, a mí me viene muy bien. Porque me relaciono, yo en mi casa no salgo y vengo aquí
hablo con una, hablo con la otra, me relaciono y lo llevo muy bien, mejor que antes. Sí, porque antes que no me quedaba un sitio 2 o 3 meses sin trabajo, ni yo ni mi marido. Si no quedamos un sitio sin trabajar 3 meses, cambiamos de sitio. Pero ahora con los niños no podemos, porque el colegio, los amigos, ya tenemos que aguardar. Aunque hay trabajo no hay, no podemos ir viajando ahí, cambiando de provincia así. No podemos, por los niños. Bien, porque me cargo yo para que, no, que vive mejor que yo y su padre, que tienen estudio, que tienen sus diplomas, que fijan el día de mañana, porque tienen oportunidad. Porque mi hija nació aquí, pero a los 9 años lo mandó en Senegal para ver la diferencia. Lo que hay, la oportunidad que tienen aquí para estudiar, para ser quien quieren ser mañana, sus diplomas. Y luego lo trae, pero no me salió muy bien. Pero de estos dos, a ver si, porque ellos ya saben lo que quieren ser mañana y están siguiendo eso. Tengo mucha gente, mucha relación que antes no tenía. Yo antes pues no tenía relación con nadie y ahora pues de raíz que yo me separé pues tenía mucha, ahora tengo mucha gente con mucha relación. Además, dentro del torno que tiene el Sagar, Sagar tiene un 14 años, es todavía un adolescente. Claro, yo le he explicado varias cosas que nosotros vemos, porque claro, nuestra barriada es buena, pero claro, yo como he dicho, como baje más para abajo está todo el peligro. Y el miedo que yo tengo es que baje más para abajo y entonces porque meta la pata, ¿entiendes? Porque nosotros hemos visto cosas que no han... Estamos sentados, por ejemplo, en la puerta, subía gente para arriba, llamaban por teléfono y delante de ti te están dando cosas. Sobre ellas, pues yo creo que sí tienen enriquecimiento personal, porque yo creo que yo las veo también con satisfacción de aprender lo que están aprendiendo. Vamos, y de irse de aquí pues con el objetivo que teníamos de venir por la puerta sin saber coger una aguja y irse sabiendo coser a máquina, pues también una satisfacción para ellos. Mujer tenías que ser para dar con un canto en los dientes para los que jamás creyeron en ti. Que puedes ser fuerte por dentro y por fuera. Que eres capaz de luchar por lo que es tuyo, por lo que es de todos, por la igualdad, por la inclusión social. Porque eres capaz de olvidar tu pasado para volver a crear tu presente, construyendo día a día un nuevo futuro. Porque te esfuerzas por ser un huracán, capaz de romper barreras, de romper techos de cristal, porque luchas por ser feliz, que no es lo mismo que estar alegre, en cualquier lugar, con cualquier persona, en cualquier entorno o en cualquier idioma. Hay problemas muy serios que nos eliminan las carcajadas, pero sois vosotras las que conseguís que esos problemas pasen a segundo plano, por vuestra lucha constante para sacar adelante a vuestra familia, por la sonrisa de vuestros hijos, por ser fuertes y haceros únicas, aunque no sintáis ese reconocimiento diariamente. Hay experiencias que te marcan y traumas que se quedan de por vida, y quizás sea eso lo que no te deja ser feliz del todo, pero ojalá nunca te des por vencida y siempre aspires a serlo. Y aunque veas que el mundo se cae sobre tus pies, eres capaz de superarlo y consigues ser feliz siempre, aprendiendo lo que vales y a saber valorarte de verdad. Si eres infeliz, que sea porque quieres serlo, es otra de las opciones, aunque tienes todo lo necesario y sabes utilizarlo para darle el cambio a tu vida.